Bueno, ante todo, felices fiestas. Estoy grabando vídeo solo para música, ¿vale? Sin hablar. Así que, de palabras, solo esto. Felices fiestas, feliz Nochebuena, que es esta noche. Estamos a 24 de diciembre de 2022. Y nada, os deseo lo mejor para las fiestas y lo mejor para el año que viene, ¿vale? Y ya está, ahora sigo comentando a lo que íbamos. Voy a contestar alguna preguntita que hacía algún corredor, que me lo dejaba en los comentarios de los vídeos. Y bueno, a ver, esperemos que no se me canse mucho el brazo. Quizá lo voy a poner así, que vamos a tener un poco más de aguante, ¿vale? Bueno, había varias cosas. Una era una persona que tenía que preparar un trail de 22 kilómetros con 1000 positivos, pero solo tenía 5 metros positivos en donde él vive. Solo tenía 5 metros positivos. Claro, eso está muy mal porque, bueno, ya lo comentó el Iván, porque comentemos un poquito así por encima. Cuando estábamos acabando el último directo, el bar del trail del día del jueves, este jueves 22, ¿vale? Y tenemos viento, está chulo, pasó calor en la subida, pero ahora luego ya el aire aquí ya es un poco más fresco. Aquí pide un trozo de sol, pero luego pillamos trozos de sombra, o sea que ya me he traído esto ya con la idea. Pues es lo que dijo el Iván, y es que yo digo lo mismo. Lo primero que tienes que hacer, si solo tienes 5 positivos y quieres preparar 1000 positivos en la carrera, es una de dos: o no hacer esa carrera. Tienes dos opciones: una, no hacer ese tipo de carrera porque no tienes lugar, digamos, a buscarte carreras con una proporción de, en vez de 20.000, una proporción, yo que sé, 30.000, o una proporción de, yo que sé, 20.600, ¿no? Porque digamos que tú te cuesta encontrar sitio allí, si no tienes, y es todo plano donde vives, claro, es un problema. Entonces, bueno, si tienes la opción de coche, que es lo que comentaba el Iván, pues nada, mira, yo tengo que hacerme, para venir aquí a entrenar, tengo que hacer, pues, no sé decirte, unos 15-20 kilómetros me tengo que venir aquí, para entrenar aquí. Pero claro, si quieres entrenar un poco de, en un terreno de cierta calidad, que al final te va a dar cierta calidad también a ti, luego en lo que es el correr, pues a veces hay que moverse, y a mí es el primero que no me gusta, pero es que a veces no hay otra, no hay otra. Yo, por ejemplo, si viviera aquí al lado, yo saldría con la bici si viviera aquí al lado. Pero como vivo muy lejos de aquí, ¿qué ocurre? Que con la bici me entra mucho palo hacerme un montón de pista, un montón de asfalto, primero para llegar hasta aquí con la bici, ¿no? Entonces, un montón de asfalto no, pero bueno, urbanizaciones, pasar pueblos con la mierda de los coches que no te respetan en las rotondas, porque no te respetan, porque es así, la realidad es así, no te respetan para nada. Entonces, pues eso, pues yo pues ya no salgo en bici. Yo vivir aquí al lado, pues sí que saldría con la bici, porque me metería en la montaña directamente y ya está. Pero, como no, pues me vengo con el coche y cojo y corro y ya está, porque en el coche la bici pues no cabe muy bien. Así que eso, lo primero, cambia de sitio, ya está. Baja la carrera, busca una carrera más adecuada a la zona donde tú puedes entrenar, o coge el coche y búscate otro sitio. En los 5 positivos que él tiene, que tiene cerca, lo único que le puedo decir es que haga series de cuestas. Es que no puede hacer otra cosa. Series de cuestas, 5 para arriba, 5 para abajo, 5. No sé qué distancia tiene para hacer esos 5 positivos. Si, por ejemplo, esos 5 positivos los tiene en, yo qué sé, en perfil de 100 metros, 150 metros, mira, todavía puede entrenarlo. Si en 100, 150 de distancia sube 5 positivos, todavía puedo entrenarlo. Ahora, si me dice, no, tengo 5 positivos, pero tengo 1 kilómetro, pues que ni se moleste, porque 1 kilómetro, solo subir 5 positivos en 1 kilómetro, es un perfil tan bajo que no sirve para entrenarlo para una carrera de trail que tenga desnivel, ¿vale? Aquí, lo normal es como entre 60 y 100 positivos por kilómetro, y es poco, pero no es mucho, pero es entre 60 y 100 positivos por kilómetro. Pero claro, si tienes 5 positivos en 1 kilómetro, olvídate que no, ¿vale? Ya está, le diría que coja y haga escaleras, si tiene escaleras en casa o escaleras en cualquier lugar,
Pues que haga escaleras. No va a ser igual hacer escaleras que correr luego en subida, porque en la pendiente que tú tienes luego es menor en la subida. Tampoco es exactamente el movimiento de descargas, pero sí que va a hacer muchos gemelos. Sí que le va a valer mucho, ¿eh? Va a valer bastante, ¿vale? No es perfecto, pero bastante. Entonces, eso, que haga escaleras, donde pille, que haga escaleras. Cualquier tienda o cualquier cosa que tenga dos o tres plantas, que haya por algún lugar tendrá escaleras, ¿eh? Algún centro comercial, algún sitio que él vea. A veces hay centros comerciales que tienen unas escaleras para ir a los baños, para ir a otras plantas. Pues oye, que a lo tonto se ponga y sube y baje. Es una opción que también tendría, ¿vale? Pues ya está, básicamente eso es lo que puedo decir. Puedo decir otra cosa. Y otra pregunta, ¿qué más se me han preguntado? La mochila es una Evadit, que ya lo contesté en por escrito, pero es una Evadit 5 litros del Decathlon, vale 30 euros. Si la coges con palos, con guardapalos, con el portapalos, serían unos 40 euros o 39 o por ahí. Y bueno, va bien, tiene pues para todo. Viene sin soft flash, tienes que cogerlos aparte, ¿vale? Tienes que comprarlos aparte, los que te gusten, Decathlon, estos son Rail, los que te gusten. Y había alguna cosita más, pero ahora no recuerdo lo que era, la verdad. Bueno, pues nada, me parece que se va a quedar así. Si me acuerdo de lo que era, pues hago otra toma, la empalmo con este vídeo y ya está, ¿vale? Así que voy a seguir grabando, voy para allá. Hoy el objetivo es sacar unos 34, 35 más o menos. Es que tampoco he salido súper tarde, son las 12 y algo. Es que he salido súper tarde y no quiero llegar tarde a casa. Pero bueno, vamos para allá, para la zona de San Martín de Centellas, ¿vale? Hacemos la Mella del Vallés, San Martín de Centellas más o menos, y ya digo, puede haber, pues depende hasta dónde llegues. Hasta San Martín habría unos 20 y 20, o sea, 40, pero vamos hacia allí, pero no llegamos, ¿vale? Ya está. A ver si me saca las pulsaciones. 149. Muy bien, ¿eh? He mejorado. He mejorado porque, bueno, el otro día, en el otro vídeo, ya veréis que subía 155. Y en cambio, hoy, bueno, estaba subiendo 152 ahí atrás. Me aflojó un poquito para sacar la cámara, pero 150. 150, muy bien, muy bien. Ya estamos en el kilómetro 8. Nos quedan 8 por 4, 32, ¿no? Pues unas 3 veces más. Unas 3 veces lo que hemos hecho. Está pegando el calor, ¿eh? Salido. Que digo, voy a pasar un poco de calor con los guantes, pero para aguantar el palo me da mucho mejor el guante. Se clava menos el mango este, que aguanta todo el peso y es más cómodo. Y digo, pues venga, y como luego en principio voy a estar volviendo alrededor de las 4 de la tarde, claro, a las 4 de la tarde, si aquí se nubla, empieza a hacer fresco. Así que ya vamos bien, sí. Hay que llevar un poco algo que valga un poco para todo. Chino Chano, pues ya digo, nos queda 3 veces más de lo que hemos hecho. Así que poco a poco. Vamos ahora hacia el Cascán. Continúo explicando un poquito para el corredor de los 20.000. Bueno, ya le expliquemos que
El tema del desnivel, ya lo sabéis, que o escaleras, 5 kilos, 5 positivos que tenga, si está inclinado, que lo suba y solo y lo baje muchas veces despacio, y de kilómetros, a ver, kilómetros debería hacer unos 40 semanales, aproximadamente, para ir bien, unos 40 semanales para ir a digamos, a hacer la carrera normal, que no la va a sufrir mucho. Si hace 40 semanales, no la va a sufrir mucho, la va a llevar medio bien, ¿vale? Y serían 40 semanales. Tiene que hacer 4 entrenos, 4 sesiones a la semana, más o menos, de unos 6 o 7 el martes, 8 o 9 el miércoles, sí, jueves descanso, viernes unos 10, 12, ¿vale? Y luego una tirada unos 15 aproximadamente, depende de lo que tenga de costumbre. Si ahora no está acostumbrado, pues que la baje un poco, unos 15, para que cuando se acerque a la carrera, si puede hacer 17, 17 mejor en la tirada larga. Del nivel, si no puedo hacer, pues que no haga. Ya digo, que haga alguna sesión suelta de escaleras, subir y bajar cuesta, alguna que tenga, aunque sean 5 positivos, el único que se me ocurre. Pero más o menos que busque es unos 40 semanales. Se vaya acostumbrando poco a poco, empiece por unos 20 a la semana, lo vaya subiendo hasta hacer unos 40 total semanales. Y le irá bien, ¿eh? Chino, Chano. Así podemos ir y no nos lesionamos. ¿Os acordáis que hablábamos de rodilla corredor, periostitis? Pues así, más o menos, se va haciendo. Creo que sea 5 kilómetros, algo así. Bueno, ya estamos llegando a San Miquel, Sesperses. Queda un poquito, kilómetro y medio, poco más. A ver, que lo llevo en auto movimiento, 13,4 kilómetros llevamos. O sea, ahora llevamos para unos 27. Tengo que hacer unos 34, hacemos 3 y medio más y nos damos la vuelta. Ya entramos en la urbanización esta, vamos a poner, San Miquel. Ahora nos desviaremos a la izquierda para no tocar asfalto. Si quisiéramos ir al castillo de Centellas, sobre todo nevado en las montañas de lejos. Si quisiéramos ir al, la del Pirineo, si quisiéramos ir al castillo, pues por aquí para adelante, nosotros la cogeremos por aquí, ¿vale? Que está bastante bien, está bastante chulo. Y por aquí, mira, aquí empieza el asfalto. Esto es San Miquel. Esta es la ermita. Venga, paro aquí. Bueno, luego continúo para despedirme del vídeo, pero a ver si esto me hace la autopause. Ahora me la paro. Bueno, ha tardado un poco, pero va funcionando, me va haciendo la autopause. Pues venga, vamos a, me voy para ahí aparte, voy a grabar ya para el vídeo de música. Y en principio no grabaré demasiadas cosas más para el vídeo, digamos, de audio hablado, ¿vale? Y
ya está. Sitio chulo, sitio increíble. No se oirá mucho por el viento. Llevamos 1 hora 43, 15 kilómetros, ¿lo veis? Y de media, no sé, a 6.55. Bueno, no vamos mal, 6.55 está bien. Luego en la vuelta, pues se baja pues a lo típico, a 6.30. 6.30, hombre, sin apretarle, ¿eh? Bueno, mira, voy a enseñaros un secreto que tengo aquí. Mirad. Ah, solo me falta que me salga una a la cara, ¿sabes? Solo falta que me salga un alacrán, tíos. ¡Anda! ¿Qué es esto? ¿Ves? Pues este es el que tengo yo escondido. Se ha mojado, ¿eh? Hostia, pues se ha mojado por dentro, diría yo, que se ha llegado a mojar y todo por dentro, ¿eh? Bueno, no lo voy a abrir, está en aluminio, pero uy, se ha mojado. Lo mismo está ya para tirarlo. Bueno, da igual, lo voy a guardar otra vez. Y ya un día que venga con el coche, lo cambio. Está envuelto en film, pero se ha calado. Ya ha sido tanto que tendría que ser una bolsa mejor, no zip, no... O sea, no... ¿Cómo se dice? No solo film enrollado así de cualquier manera, sino bien hecho. Tendría que estar una bolsa de aquellas zip, ¿vale? Pues nada, voy a ver si tengo el agua, que tengo 5 litros escondidos por aquí, pero no voy a decir ya tanto para no dar tantas pistas, ¿vale? Y si la tengo, pues todo va bien. De todas maneras, yo llevo agua para volver más o menos hasta la fuente, más o menos echar, y bueno, más o menos trampeamos, pero por si acaso, voy a mirar si tengo los 5 litros de agua ahí escondidos ahí atrás, ahí un poco lejos. Y si están, pues bien, perfecto, porque ya sé que puedo recomponer. Entonces luego me tiro para allá, para abajo. No voy a dar más pistas de la zona donde estoy para que no se vea mucho donde tengo las cosas. Me tiro para abajo, hacemos, pues llevo 15, pues 2 kilómetros, ¿no? Me tiro 2 kilómetros para allá, para hacer 17, y ya está. Y ya relleno agua, un poquito. De esto no necesito... Membrillo no necesito, tengo suficiente, ya me he traído 8, ya llevo de sobra. De sobra, bueno, bien, suficientes. Y con eso, pues echamos el día, ¿vale? Entonces nos faltará pues la vuelta, ¿eh? Y creo que ya, mira, ya no grabo más para el vídeo normal, para que si no se haga muy largo. Así van a quedar como 20 minutos de vídeo, no más, unos 20 minutos. No grabo más. Dejo aquí el vídeo hablado, ¿vale? Y a partir de ahora ya solo acabo de hablar, de grabar para el vídeo de música, ¿vale? Que será 10 minutos, no sé, 5 o 10 minutos de música, con algunas tomas, así un poco guay, y hasta un poquito como festivalero de Feliz Navidad, ¿eh? Un poquito así guay, ¿vale? Y hasta, así que nada, lo mismo, felices fiestas a todos. Y en principio, ya digo, va a salir 34.900, creo, porque no me tiro para abajo, no alargo para el castillo ni nada de eso. Algo así, 34.900, ¿vale? Y ya está, así lo dejamos, ¿vale? En el Strava tenéis todo Ángel RT3, ahí podéis ver todo cómo ha quedado, ¿vale? Venga, hasta la próxima, adiós.